Por segundo día consecutivo, un establecimiento educacional público de Punta Arena suspendió sus actividades académicas. A lo ocurrido el pasado lunes, cuando la escuela Manuel Bulnes determinó no continuar con sus clases debido a la falta de calefacción en el recinto, pero entregando las raciones de comida que brinda Junaep. Este martes fue el turno del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez por problemas en el desagüe de uno de los baños ubicados en el segundo piso del inmueble. Gabriela Vargas, apoderada del establecimiento, comentó que su hija percibió malos olores desde hace unos días y no descartó que esta situación debiese ser abordada en la próxima reunión de padres y apoderados para que esto no se repita en el futuro. Considerando que la suspensión de actividades genera una complicación para ellos. Ah, no, no sé, no tengo idea. Ya, pero ahí... Bueno, mi hija ayer me dijo, mamá, siempre el segundo piso, el de los varones es el que tiene el peor olor. Ya. Eso, eh, eso, porque ella está justo en ese pasillo. Perfecto. En este, en este nuevo curso, en este año, está justo en ese pasillo. Y entonces, obviamente, cuando salen a los recesos, al almuerzo, todas toda las actividades. Pasan por el frente de la entrada del, del baño y dice que el pasillo apesta con, con. decía que apestaba con mal olor. Desde el Liceo Politécnico, en tanto, que presenta una matrícula de 392 alumnos, Jorge Gómez, inspector general del recinto educativo, explicó detalles de lo ocurrido en el interior. Bueno, realmente nosotros el día viernes ya eh, vi, sentimos un olor. Y pasó todo el fin de semana, por supuesto, y, y después bien, al regreso encontramos con algunos más olores y, y efectivamente teníamos la, de, tapado las la cañerías que van del segundo piso de los baños de nuestros alumnos y profesores. Y ayer eh, se realizó una rápidamente, una bueno, se pidió que se retiraran los alumnos a las cuatro y media porque ya el olor era insoportable y también por la salud de, de, nuestro, de nuestra comunidad educativa. Por lo tanto, se buscó la, rápidamente, se gestionó, ¿no es cierto?, buscar a una persona, parte del director, y se destaparon las cañerías, ya están listas. Debido a esta insalubre realidad, los escolares perdieron un día de clases y no recibieron la alimentación otorgada por Junep. Sin embargo, la dirección del liceo informó durante las últimas horas que volverá a la reanudación. Normal de sus actividades escolares a contar de las 8 de la mañana de este martes.